Carlos. Manéjate, dosifica. Son 50 llamas. Para el programa. Vamos a continuar. Presten atención. Sí, mucha atención. Aquí yo tengo un bowl. No sé si eso se llama bowl. Sí, sí, bowl. Sí, sí, el sí, bowl sí. No es redondo. Muy bien. Pero bueno, se, bowl. Se dice en español bowl. Ah, pues tengo un bol. Ay, ajá, así no me mortifico. Bol. Ajá. Tengo un bol. Usain Bolt. Y me duele muchísimo. Y me compré una cremita muy buena para esto. Aquí hay, en cada papelito que vamos a sacar al azar, hay dos palabras. Entonces, ustedes, cada equipo va a ir cantando una canción con cualquiera de esas dos palabras. Okay. Hasta que uno de los equipos se quede sin canción. Okay. Le contamos hasta 5 segundos, señor juez. Sí, solamente son palabras, palabras, palabras. Oye. Ok, le contamos 5 segundos, señor Enrique, que si pierden, entonces se quedaron sin canción. De acuerdo. Y vamos con el otro papelito. Estoy contigo. Ey, ojalá y no te la palabra rey ahí. Perfecto. Dale, Diana, ¿cuáles son las dos palabras? Cerrando y abriendo. Pues arranquen ustedes con una de las dos canciones. Y vamos abriendo fuentes y vamos cerrando heridas para que el año que viene nos venga feliz la vida. ¿Y ustedes? Abriendo, cerrando. Una canción con abriendo, cerrando. Abriendo, cerrando. Cinco. Cerrando. 4. Pero es el chanero para el mar. Señores, ¿por qué no? 2, 1. ¡Tiempo! Se llevaron 1000 puntos. ¡Lo que dicen! ¡Ay, va, papá! ¡Lo que dicen, verdad! ¡Diana! ¡Adelante! ¿Cuáles son las dos? Ay, no, ay, pero di. Di las dos palabras. Guerra y paz. Las dos palabras son guerra y paz. Guerra y paz. Arranquen la primera canción. Noche de paz. Noche de amor. ¡Todo okay. ¿Y ustedes? ¿De qué? ¿Ah? ¿Guerra o paz? Una canción con guerra o paz. Vamos a ver. Diferente, obviamente. Cinco. Siento que... Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo, 1000 puntos para el equipo de los papás. Vamos a ver, ahora va el señor Kenny. Hay uno de los papelitos que tiene un bono de 1000 puntos automáticamente. Ay, un reto. Lo que dice el papelito. Las canciones. Dilo, tienen que la palabra. Puerta y mesa. Puerta y mesa. ¿Cuál es? ¿Eh? Puerta y mesa. Puerta y mesa. Puerta y mesa. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Ahí me gustó. Y este tiro de tu barrio. Esta flor. Puerta o mesa. 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 Que mesa. 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 La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Me deben dar 1000 puntos más, cantamos la dos. Pero cantamos la dos. Dale, puerta o mesa. Oye, pues ya tiramos. Espérate, la puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Puerta o mesa. Es que yo guardo tu amor. En mi mesita. Eso es mesita. No, no, no. No, no. La palabra es puerta y mesa. No puerta y mesita. No puerta y mesita. Es una mesa. Oye, no. Es una puerta y mesita. Es una mesa. Eso es discriminación. Señor juez, señor juez. Póngase fuerte. Hago una crisis. Son dos palabras, perdón. Son dos palabras, puerta y mesa. Si la canción se llamara puerta y mesita. Ok, tengo otra. Tengo no, otra. Pero espérate. Mesita. Espérate, pero. No, espérate. Pero, Dios, pero mira. Señor juez, ¿qué hace? Yo tengo yo otra. Como Woody, Woody, no, no, mesita no, de no se va. No, no, no. No, no, no. Otra. Cama y mesa, se llama así la canción. Ya, guarda. La canción se llama y mesa. Ya no sé. Sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer el amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe todo. Y no se come en la mesa. Se la pusieron con la no, no, no. Porque lo de nosotros es un diminutivo. No, no, no.
fue, a ver, un segundo, un segundo. Tengo otra, tengo otra. Se llama Inés, se llama Macaro. Si le sentaron mesita, tiene que sentarse como Macaro. No es lo mismo. Lo de nosotros era un diminutivo. Lo de nosotros era un diminutivo, señor juez. Un segundo, un segundo. Muchachos, Irving, Irving y todos allá. Los equipos, el equipo. No, pero aquí la mesita. Dáselo es bueno también. Ya. Llévate de Irving, que cumple años. Permiso, permiso. Traelo, pon el orden. Ah, perdón. Pero oye, una salida salomónica. Decía puerta o mesa, ellos dijeron mesita. Aquellos tres locos, manejados por, no, por la Dianilla, que se ha desacatado últimamente, cantó cama y mesa, que no dice ni cama ni mesa por ningún lado. Por el título de la canción se llama así. Dáselo bueno también, y de ahora en adelante, entonces vamos a ser más radicales. Pero ya dáselo bueno a los dos, por favor. Yo cumplo años y soy un hombre enfermo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Puedo igual ir a los dos equipos. Okay. De acuerdo. Acuérdate que yo no soy así. Pero nosotros podemos cantar. No, ya de ahora en adelante. Pero es radical. Es radical, es lo que diga. Usualmente okay. Que diga el papelito. Ok, el papelito, ¿quién lo coge ahora? No se vale en diminutivo. Allá. Yo sé por no eso. Se vale en Josué. Diminutivo. Qué vulnerables estamos aquí. Que esté en la melodía de la canción. Barco, bicicleta. Dale, canción. Llévame tu bicicleta. Llévame tu bicicleta. Chequea si tiene un bono. Es un bono. ¡Ganan mil puntos! Tiene un bono de 1,000 puntos al azar. Al azar. Ok, 1,000 puntos y la bicicleta. ¿Y ustedes? ¿Barco o bicicleta? Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Ok, barco o bicicleta. El Niagara en bicicleta. No, mi amor, no dice así, yo me la sé. Llévame tu bicicleta. Esa fue la que me hicieron. Ya la cantamos, ¿eh? Barca. Barca, no. Dice barca, no me sé. Barco. No, es la puerta. Ok, 1,000 puntos para los babás. Eso es Beleta. Tú tienes el álbum de Lucero, ¿eh? Tú no más has cantado canciones de Lucero. Ya tenemos frío y caliente. Frío o caliente, dale. Frío, una, dos y tres. Frío, 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 como el agua del río. Frío o caliente. Frío, como el agua de la fuente. Frío, frío, frío. Bien. Frío o caliente. Frío o caliente. Caliente, caliente. Fire, fire. No, caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Sí, yo sé. Everybody's calling. No. Baba, ¿y qué pasó? Caliente, caliente. Fire, fire. Caliente, caliente. Sí, sí, es verdad. Eso era de la que fuego. ¡Qué caliente esto! ¡Qué caliente! ¡Ay, bobo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mil puntos para Kelly y la Diana! ¡Sol y luna! ¡Para cabeza el sol! ¡Aquí en la playa! Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Sol y luna, sol y luna, sol y luna. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere. Una sola vez. ¡Ay, ay, ay! Ay. Hijo de mamá, que sube. La luna quiere ser madre y no encuentra querer que le haga mujer. Dime luna de paz. Sol y luna. Dile cuánto le amo. Ya no, Gabriel. Ya no soy hermana, ajá, luna.
está al lado. Está al lado. Que nadie nunca nos separe. Ajá, de los dos. Doctor, querido, eso es Mecano, loco. Claro, Mecano, mi vida. Ah, el sol, la playa, nunca me vaya. El sol, la playa, mucho me vaya. Sucediendo. No. Estoy sintiendo que esta vez me están dejando. No, no. ¿Esa la compuso Josué? No, esa es de Miguel Bosé. No, de Miguel Bosé. No, no. Y no se mete. ¿Pero dónde dice solo luna? Fuera la que te tengo, prepárate. Ahora, espérate. Vamos, Fajano, ven. ¿Pero dónde dice solo luna? Luna, algo está sucediendo. Estoy sintiendo que... Googlea eso. Googlealo, mi vida, que te está. Sol o luna, sol o luna. Era rubia como el trigo. Si no hubiese sido por ti, yo no me... Cuando lo madura el sol. ¿De quién es? Moreno Bravo. De que le sirve la libertad de la luna un tigre, no me sirve. Todo comenzó en un tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron sol o luna. Sol y luna. No, 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 no. Con tu amor. Cuando calienta el sol. Ya lo cantaron arrancando. Cinco. Mil puntos para los que digan. Ya, ya. Ya, ya. Ya lo cantaron arrancando. Pero ¿dónde tú estás? Baila, Johnny, baila. Mira, ya. Señor Luis, ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Quiero felicitar a producción. Quiero felicitar a producción porque este ha sido el segmento más largo en la historia que Chévere sabe. Debieron hacer programa entero de eso. No. Sí, sí. ¿Y ahora es que falta? No, ¿cómo falta qué? El video que yo presenté al principio es ahora que va. Oh, bien ahí, me gusta. Ya, en serio. Vamos a verlo. Naciste y ya... Te querían en la clínica, la enfermera era loca contigo. Porque tú naciste con un pelo chino, bello, precioso, mi amor. Pero la niñera dice que yo te dañé el pelo de que echándote alcohol. Porque cada vez que tú te dabas un golpe, yo te echaba alcohol. No solamente cuando era pequeño, sino que después que has ido creciendo, para mí, eres una de las personas más honestas que han estado en mi vida. Yo a veces te digo, en tono de broma, que lo malo tuyo es que eres demasiado transparente. Mi hermano Irving, mi hermano de otra madre, en estos 30 años de amistad tenemos muchas historias juntos. Pero dos de las anécdotas principales de él es una, en los cambios de clase, a veces él le gustaba hacer la puerta del aula de clases y se ponía a bailar Roba la gallina arriba del escritorio y se quitaba la camisa y empezaba a bailar Roba la gallina para los coañas, ding, ding, don, don. Y ya tú sabes que de ahí era para la dirección. En ese tiempo estaba en su buena la varicela y resulta que nos dio varicela a los dos juntos. Mi mamá tuvo que salir un momentito a hacer una diligencia. Y como siempre me dejó a cargo de mi hermanita. Me dice, manita, yo me siento caliente. Vengo y le pongo el termómetro. Cuando yo fui a chequear el termómetro, señores, el termómetro estaba en 41 y pico. ¿Ustedes saben qué fue lo que él hizo? Él puso el termómetro en el bombillo de la lámpara encendida. Y por eso el termómetro se puso así. De parte de Revista, esa época que todos nosotros recordamos con mucha alegría, que tenemos tantas anécdotas, pero sobre todo porque tú estabas. De parte de todos nosotros que te queremos, feliz cumpleaños. Llegó el 90 y pico, 94 exactamente, y empezaste tu mejor rol, el rol de padre. Todos los días me hace sentir más orgulloso. De verdad que si eres una estrella en el escenario, en la televisión, en el cine, en el teatro, como papá fue que te la comiste, maní. Felicidades al mejor papá del mundo. Te deseo lo mejor y estoy súper orgulloso de ti. Un beso. Papi, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor del mundo. Y estoy súper feliz y agradecida de poder celebrar junto a ti otro año más de vida. Y llegué.
llegaste a tus 50 y no puedo estar más feliz de estar aquí contigo, con nuestra familia, disfrutándote. Celebramos tu vida, tus éxitos, tus ocurrencias, tus travesuras, todo lo que tú eres. Te deseo lo mejor hoy y siempre y sé lo feliz que estás de compartir con tu familia, con tus amigos, todos unidos este día y la llegada de tus 50. Te amo, mi amor, que sean muchos más. Te quiero. ¡Bravo, Marín! ¡Bravo, Marín! Buen trabajo, oíste, hiciste buen trabajo. Ay, yo quiero trabajar eso, aquí para cumpleaños. Y eso, cuando tiran el video mío, me editaron. Ay, de verdad, gracias por ese video tan, por todo el programa tan especial. Y vuelvo y lo digo, de verdad, me buscaron hasta los invitados ideales, especiales para mí. Cada uno en su área, son de la gente que yo más quiero, ellos lo saben. Uno por uno, y a todos, por suerte, se los he dicho en otro momento, no hoy, y que ellos saben que no lo estoy haciendo por bulto, por el día, sino que siempre se lo he dicho a los seis, que son personas especiales para mí todos. Mi Kenny, ya individual, como a veces deja de ganar rating por mantener una amistad, ¿cómo te sales de tu profesión que te costó tanto? No por proteger algo mal hecho, sino por cuidar a alguien que te abrió su puerta, que así te abrió su corazón. La confianza. Y que te abrió su confianza. Así eso es. Siempre te lo voy a agradecer. Te quiero. Mi compadre, tú eres uno de los regalos más ápidos que me ha dado la vida entera, loco. De verdad, la gente cree que solamente se ama a las parejas. Te amo, loco, como tú no te imaginas. Diana, tú sabes que desde el primer día... Súper especial. Lo único que me dijo que no te iba a brindar comida. Tenemos crisis en común. Te disfruto mucho. Tú sabes que soy un admirador tuyo desde siempre, desde que nos conocimos, desde que te oí por primera vez. Y te agradezco también tu amistad y tus valores en un medio tan difícil como este. De verdad, ojalá te mantenga así siempre. Es bueno que tú sepas que... dentro de las cosas que más me han hecho falta en mi vida entera, el último día de mi vida, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que a ti más te ha hecho falta en tu vida? Fue un tiempo que tuvimos que estar lejos, los Rivas y nosotros. De verdad, esa es una de las cosas que más falta me hizo, que yo no sabía dónde estaba la familia arriba. Josué, loco, no hay nada, men, que yo haga, yo no sé. ¿Qué magia fue? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué honestidad que tú tienes en tu alma, en tu corazón? ¿Qué grandeza es lo que tú tienes? Yo no puedo hacer nada, loco. Tú le puedes preguntar a quien sea que esté en mi casa. Yo no puedo sentarme en una computadora. Yo no puedo tener una idea que yo no entienda que tú tienes que estar ahí al lado mío. Es que yo siento como que si tú vas a estar al lado mío, las cosas van a salir bien. La energía... va a estar bien, va a haber buena vibra. Te adoro, loco. Y tú eres un gran descubrimiento porque yo no te soportaba, loco. O sea, señores, desen la oportunidad cuando a alguien le caiga mal. Un día, desen la oportunidad y digan, déjame conocerlo. Yo no soportaba a Josué. Y hoy ese tigre es una de las personas que yo más amo en mi vida, con la que yo más... disfruto compartir con Josué. Yo me di la oportunidad de oírlo, de sentarme con él y saber que el que estaba perdiendo el tiempo era yo. Que no importa el tiempo que haya durado sin que nos hayamos conocido, es justo el tiempo que nos conocemos, lo que hemos disfrutado uno con otro. No importa el tiempo que haya pasado sin yo conocerte ni nada. Tú eres tu familia entera, una de las cosas que yo más quiero y disfruto en mi vida. Alberto, mira, yo... te digo algo muy, muy en serio. Este es un programa que a veces nos preguntan
cómo mantenemos la química y la forma de ser el equipo, tanto detrás de las cámaras como nosotros que estamos delante. Sí, pero de arreglate. Quítate el gorro. Quítate el gorro. Sí, pero viene que diga. Para que sea creíble. No, no, quítaselo mejor para que tengan credibilidad. Está bien, para que yo del cumpleaños. Ahí te queda mejor. Gracias, Karina. Ok, así. O a la gomita. Muchos nos preguntan que cómo nos llevamos, de cómo mantenemos esa forma tan particular y tan con tanta amabilidad y respeto. Es porque tenemos una cabeza y cada quien sabe cuál es su papel en Qué Chévere Saber. Y hasta ahora, en los años que tengo en Qué Chévere Saber, que tengo a Irving, lo conozco hace 20 años, 21 años, ha sido la persona más leal, que más me ha aconsejado, que más me ha orientado tanto en el plano laboral como sentimental. Bueno, sentimental a veces. No te puedo dejar solo. Entonces, pero definitivamente. Perdón. Lo que te quiero decir, Irving, que gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por cuidarnos. Gracias por llevarnos a un camino de que seamos francos y sinceros en el trabajo, no importando si somos o no somos populares, masivamente. Gracias por eso y por tu lealtad. Eres un amigo leal. Y eso, en estos tiempos no está tan de moda, pero creo que los buenos hombres no pasan de moda. Por eso siempre nos da 50 motivos para amarte. ¡Ay, qué bello! Se nos vi. La puntuación que da de esta manera es la va, quedando con 15.000 puntos. ¡Woo! Y los Kenny.